exposición, el profesor dice como que lo hiciste demasiado bien para haber sido de pueblo. Excelente tarde a todos amigos, sean bienvenidos a una transmisión en vivo a través de Facebook Live. Yo soy Andrés Rosado y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, una persona que ha roto estereotipos, una persona que ha cumplido sus sueños y pues estoy muy contento de que haya aceptado esta invitación con nosotros. El día de hoy, Guillermo Chin Canché. Hola, Memo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas felicidades, ¿no? Pues antes de empezar, pues externarte unas gratas felicitaciones por parte de toda nuestra comunidad, por parte de todos, todas las personas que han comentado a través de la página, que me han enviado mensajes para felicitarte, entonces quería externarte pues todo eso, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo soy sincero un poco nervioso porque creo que como que esto de las redes sociales explotó demasiado pronto. Estás en Ensenada actualmente, ¿no? Sí, ahorita estoy aquí en Ensenada, Baja California. En California, tú eres de Campeche, eres mi paisano, ¿no? Muy, muy difícil crecer en Campeche actualmente, y pues siempre ha sido muy difícil crecer en nuestro estado, es muy lamentable, pero pues cuando se quiere se puede, ¿no? Bueno, Claro. pues cuéntanos un poquito más de ti, quién eres, cómo lograste esto para la gente que nos está viendo. Yo soy originario de una pequeña comunidad que se llama Betania. Betania se encuentra aproximadamente como a 40 minutos de la capital. Es una comunidad maya, está justo al lado de otra comunidad que se llama Chamblas. Ahí pasé la mayor parte de mi vida, de hecho yo nací literalmente ahí. Fue hasta la preparatoria, cuando yo empecé a estudiar en el Instituto Campechano, que yo salgo como tal de mi comunidad. Yo empiezo a estudiar la preparatoria ya en la ciudad de Campeche. Mi carrera la estudié en ingeniería mecatrónica, en la Autónoma de Campeche. Y después yo decido como emprender este sueño que siempre como que había tenido desde hace varios años, sobre estudiar un posgrado precisamente en la parte de ciencia y tecnología del espacio, porque a mí me encantaban mucho las estrellas, me gustaba mucho el comportamiento de los planetas, saber un poquito más acerca de ello. Nos lanzamos al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde estudié mi maestría, y ahí es donde entro de lleno a lo que es la astrobiología. Yo empecé a estudiar una de las lunas congeladas de Saturno, que se llama Encélado. Encélado es particular porque es una luna congelada donde debajo de una capa de hielo tenemos un océano líquido que tiene como características importantes para la vida. Y es a partir de este proyecto que decido continuar con la astrobiología. Entro al posgrado aquí en CICESE para estudiar oceanografía física en miras como de aprender un poquito más sobre ciencias planetarias, saber cómo se distribuye, cómo se mueve la atmósfera, saber cómo interacciona la atmósfera para ciertos procesos biológicos. Y es durante el doctorado que me invitan a trabajar en el proyecto Dragonfly. De hecho, llevo trabajando un año en este proyecto, Wow. en el que nosotros, para mi proyecto de doctorado, trabajo en lo que es la capa límite planetaria de este satélite. Órale, qué increíble, ¿no? Y vi muchos comentarios en la publicación entre la astrología y astrobiología, entonces ahí se empezaron a agarrar un poco de la greña, ¿no? De que es que él dijo que es astrobiólogo, otros que es astrología. ¿Podrías definir un poquito más qué es lo que hace la astrobiología? Claro, de hecho quisiera puntualizar un poquito ahí porque creo que muchos medios han dicho que soy astrobiólogo. Realmente me halaga mucho que crean que soy Sí. astrobiólogo. O sea, realmente de título no existe como tal ni en México ni en
Bueno, en el mundo sí hay, al menos conozco dos institutos que tienen como tal el título de astrobiólogo, que es la Universidad de Alcalá en España y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Pero fuera de ahí, creo que no existe ningún otro instituto que tenga como tal astrobiología. Yo me dedico a ciencias del espacio. Y desde ciencias del espacio, mi línea de investigación es en astrobiología. Un poquito más enfocado a lo que son ciencias planetarias, pero astrobiología en sí. Entonces, como para tratar de reafirmar un poquito esto, está la astrofísica, están las ciencias planetarias y está la astrobiología. La astrofísica, que es la que se estudia la que se encarga del estudio de los astros, estrellas, constelaciones, una parte de planetas, etcétera. Pero lo ve como si fueran objetos distantes, principalmente para sus detecciones, su movimiento, de qué están compuestos. Ciencias planetarias ya se dedica, que es como tal a lo que yo hago, se dedica un poco más al estudio de los planetas como tal, o sea, su estructura interna, el suelo, su geología, sus atmósferas, si tienen cuerpos de agua, pues su oceanografía física, etcétera. Y la astrobiología como tal, que se dedica al estudio de cómo surgió la vida, cómo ésta evoluciona y cómo se distribuye en el universo. Entonces, si bien hasta el día de hoy no hemos corroborado que pueda existir vida en otras partes del universo, la astrobiología como tal toma al planeta Tierra como modelo, estudia el origen de la vida aquí en la Tierra y lo que hace es intentar buscar esas mismas condiciones de vida en otras partes del sistema solar o de la galaxia. Entonces vemos la forma en la que se distribuye la vida, no solamente. Órale, qué increíble, ¿eh? Muchas ramas diferentes para pues muchos conceptos, ¿no? Sí. Platícanos un poquito más de tus orígenes, ¿no? Sabemos que eres de Betania, de Campeche. ¿A qué te dedicabas antes de entrar a estudiar y cómo decidiste, pues, emprender este viaje? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, yo soy el hermano mayor de dos hermanos. Mi mamá María Canché y mi papá Luis Chin. Pues básicamente ellos han sido todólogos. O sea, si tuviera que hablar de mi familia y describirlo con una palabra, es que hemos sido todólogos. De barrenderos, han sido constructores, han trabajado de albañil, han hecho agricultura, han vendido pan, han vendido tortillas, venden masa, han lavado ajeno, o sea, han hecho de todo. Porque cuando yo empiezo a estudiar la primaria, básicamente, por ejemplo, mi papá no, mi papá solamente terminó la primaria y ellos como que me puntualizaban mucho de que ellos no tenían como estas oportunidades cuando ellos eran jóvenes y querían darme a mí esa oportunidad. Si yo decidía seguir con el estudio, ellos me iban a apoyar hasta donde más podía. Sí, algunas veces pues los apoyé en la parte de la agricultura o en la parte de cuando vendíamos masa o cuando vendíamos animales, fruta o algo por el estilo. Pero como tal nunca me dejaron tener un trabajo formal en el que yo ganara dinero. Porque ellos siempre me repetían, no, si tú te pones a trabajar, no vas a rendir lo mismo en la escuela. Y pues sabemos que es algo pues que tú quieres, es un sueño tuyo. Y pues nuestra forma de apoyarte es esa, ¿no? O sea, ellos siempre veían como la forma de apoyarme, como para que yo tuviera todo lo necesario para poder hacer, pues básicamente, pues estudiar, que era lo único que yo hacía. Y pues fue en base a ese esfuerzo que a mí también me gustaba como, pues, dar lo mejor de mí en la escuela, porque yo decía, pues si ellos están esforzando al máximo como para que yo tenga esta oportunidad, pues yo también me voy a esforzar al máximo para que ellos también vean que pues no es dinero que se está tirando, sino que realmente estoy aprovechando la oportunidad. Qué bueno, y pues al final de cuentas pues está rindiendo frutos todos esos esfuerzos, esos sacrificios que se han hecho por parte de tu familia y por ti, y pues igual por eso muchas felicidades, ¿no? Porque pues es un claro ejemplo de cuando quieres hacer las cosas
cuando tienes la determinación, la perseverancia y amas lo que estás haciendo, pues lo puedes lograr, ¿no? Entonces ahorita yo me imagino, como desde tu posición, que lo ves de esa manera, ¿no? Todo el proceso que transcurrió te hace sentir satisfecho, contento, pero aún así falta un poco más, ¿no? Claro. ¿Cómo surge esta pasión por la materia, a lo que te dedicas hoy en día? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, ¿no? Es una pregunta interesante porque yo, por ejemplo, sí sabía que me quería dedicar a la ciencia desde la preparatoria, porque tuve la fortuna de participar en el taller de ciencia para jóvenes de Campeche. Y ahí me di cuenta que existían como muchos tipos de científicos, científicos de laboratorio, de campo, computacionales. Entonces, yo ya sabía que me quería dedicar a la ciencia, pero todavía no tenía como la idea en qué. A mí me gustaban muchas cosas, me gustaban mucho las matemáticas, la física, la biología, la química. De hecho, asistí a las Olimpiadas de Biología y a las Olimpiadas de Física. Y como que fue un poco difícil descubrir la astrobiología porque yo pensaba que si me dedicaba a la química era puramente a la química, o si me dedicaba a las matemáticas era puramente a las matemáticas. Entonces, en una de esas, cuando yo estaba en la universidad, conocí a una compañera que se llama Keila Contreras. Si alguna vez ve este video, muchas gracias, Keila, porque ella me dice: "No, pues yo quiero dedicarme a la astrobiología". Y fue como la primera vez que escuché como tal la palabra, y fue como de, ¿cómo que gastrobiología? Entonces empecé a investigar, empecé a buscar, empecé a checar, y me di cuenta que con la astrobiología yo podía combinar muchas cosas que a mí me encantaban. O sea, yo podía ver de física, podía ver de química, podía ver de matemáticas, de geología. O sea, y para mí fue como esto es a lo que yo me quiero dedicar, porque no necesito elegir algo como tal, sino que es un todo en el que yo tengo que colaborar. Ah, increíble, increíble, ¿no? Para muchos puede ser raro alguien que le apasione este tema, porque pues la mayoría de jóvenes o la mayoría cuando no sabemos qué estudiar, pues queremos evitar las matemáticas, ¿no? Queremos evitar lo que nos puede romper la cabeza al momento de entrar en una carrera, pero pues qué increíble, la verdad. Si algo te apasiona, pues te dedicas a ello, ¿no? ¿Cómo fueron esos momentos o cuando tú inicias la carrera? ¿Cómo fue ese proceso de entrar desde que lo decidiste hasta el momento de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado en cuestión carrera? ¿Si has pasado por algún tipo de discriminación, por si has pasado por algún por malas ¿no? por comentarios que te pueden haber hecho sentir mal o que te digan tú no puedes porque eres de aquí o no? Porque mira, normalmente cuando, bueno, es que es un tema un poco complicado porque sí, yo siendo también de Campeche, siento que hay muy pocas oportunidades. En el estado hay muy pocas oportunidades y pues tampoco existe el apoyo como tal. No, el apoyo como tal. ¿Pasó algo de ese tipo en el momento en el que tú entraste a estudiar? ¿O Realmente fue desde antes, porque si tuviera que contar las veces que la vida me ha tratado mal, creo que no acabaríamos el día de hoy. Pero quisiera hablar específicamente de dos momentos en mi vida que creo que a mí me marcaron muy, muy, muy fuerte. La primera fue cuando iba a ir a estudiar una preparatoria. Esta historia siempre se lo cuento a mis amigos, pero generalmente nunca he hablado como abiertamente de esto. Y pues ya que se está hablando un poquito más sobre las dificultades que pasé, pues creo que es pertinente hablar de esto. Yo iba a estudiar la preparatoria en otro lugar, no iba a estudiar en el Instituto Campechano. Mi mamá estaba como muy entusiasmada porque era una escuela relativamente económica, entonces no íbamos como a pasar
como muchos problemas para que yo entrara. Y era una universidad, era una escuela reconocida. Entonces, cuando yo estaba en tercer año de secundaria, fuimos a pedir informes a la preparatoria porque eran las preinscripciones. Y estábamos entrando por esta escuela y las personas que estaban estudiando ahí porque tenían el uniforme empezaron a hablar mal de mi mamá, como de que ya viste a esa señora, que es, cómo está vestida y cómo está, o sea, y no lo digo en mal forma, o sea, porque yo ya lo he visto muchísimas veces. Uno sabe cuando están hablando mal de él y uno sabe cuando están hablando mal de los suyos. Entonces yo me di cuenta, dije, no, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Llegamos a pedir informes y nos trataron muy mal. O sea, como que sí, espérame aquí, ¿no? Y como que nos miraban feo, nos hacían caras. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres que yo estudie aquí, pero yo realmente no quiero estar aquí. O sea, yo ya agoté la paciencia que yo tenía. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vámonos. Y nos fuimos. Y pues fue gracias a que en el Instituto Campechano fue como todo lo contrario. O sea, en el Instituto Campechano me abrieron las puertas, me ofrecieron una beca para poder estudiar sin pagar colegiatura. Entonces yo le decía a mi mamá, no hay necesidad como de tener que pasar por estos momentos. O sea, si eso es cuando estoy pidiendo informes, no me imagino cuando yo sea estudiante de allí. Y realmente era, para mí es algo como muy, muy importante, porque ya había pasado por muchísimas etapas en las que he sufrido discriminación, como para que tenga que sufrirla también en la preparatoria. Esa fue una. Entré al Instituto Campechano, realmente mis respetos para el Instituto Campechano, porque siempre nos puntualizaban eso de que no iba a haber racismo, no iba a haber clasismo, que iban a estar muy al pendientes del bullying y de los estudiantes. Y fue durante mi primer año que todo iba bien, todo estaba tranquilo, hasta que en una clase terminé de exponer. Fue un tema que a mí me encantaba, era, nunca lo voy a olvidar, porque estaba hablando de cómo el sonido de los grillos podía determinar la temperatura ambiental de una zona. Órale. Y yo estaba emocionado, o sea, yo di mi exposición lo más emocionado que pude, porque era un tema que me encantaba. Y cuando termina mi exposición, el profesor dice, como que lo hiciste demasiado bien para haber sido de pueblo. Wow. Y fue como de, sí, o sea, yo no, como en ese momento, como de, no le dije nada en ese momento, voy a admitirlo, en ese momento no le dije nada porque estaba chiquito, o sea, yo estaba en la estaba empezando la preparatoria, estaba, y yo tenía como muy normalizados estas cosas. O sea, para mí era normal como recibir discriminación, que me dijeran cosas por cómo visto, por cómo soy, por cómo me veo. Entonces yo simplemente, siempre como que en esa edad callaba y no decía nada. Ya con el tiempo me di cuenta de que eso era algo que estaba mal y que no tenía que callarlo y que realmente tenía que puntualizar esas cosas, porque esas cosas no tienen que pasar. Y pues realmente ahorita como que recordando pues esos momentos en los que pasé, ese fue un momento decisivo para mí, porque yo recuerdo que hablando con mis compañeras les decía, no, pues este profesor se portó mala onda conmigo y pues quiero demostrarle que puedo ser un buen alumno y que quizás soy un pueblerino como él piensa, pero a pesar de eso puedo dar el ancho y puedo darlo incluso mejor que otras personas que quizás son citadinos como él pensaba, ¿no? Entonces, wow, como que han sido de las principales experiencias que me han marcado. No, pues la verdad es que qué mala onda, ¿no? Porque pues no hay por qué juzgar dependiendo de qué etnia seas, de dónde seas, ¿no? Todos somos iguales a los ojos de cualquier persona. Todos somos capaces de algo y pues qué bueno que tú lo transformaste en algo bueno, ¿no? En el que dijiste, yo no me voy a dejar
vamos a tapar bocas y pues al día de hoy un paso que has dado muy muy grande y yo creo que la gente que hizo esto pues es como que calladitos, ¿no? Pero sí, pues hay que seguir dándola. Ya pasando un poquito más en el tema, vamos a pasar a hablar un poco de lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Pero bueno, antes de eso, ¿cómo es que te enteras de la noticia? ¿Qué es lo que hiciste para poder haber llegado hasta ese punto en el que te encuentras? Pues si entiendo un poquito la pregunta, yo por ejemplo cuando empecé a trabajar con Dragonfly fue un poquito sin darme cuenta y eso lo platico siempre porque es como un poco chistoso. Yo tenía planeado en un futuro postular algunos de los proyectos de la NASA de Nuevas Fronteras porque siempre tienen proyectos de astrobiología chidos. Y yo tenía eso, pero yo decía, no, pues cuando yo termine el doctorado quizá, o cuando yo haga mi postdoctorado, pues voy a trabajar ahí. Entonces yo andaba buscando tema de tesis para mi doctorado. Y en eso encuentro un artículo científico de un doctor que trabajaba en el Southwest Research Institute. Y él hablaba precisamente de estas nubes de metano que existen en Titán. Y yo le decía al doctor, oiga, yo quiero trabajar algo parecido porque pues las nubes de metano son muy importantes para la astrobiología de Titán. Y él me responde, no, pues si quieres podemos hacer una colaboración, mándame tu tesis, mándame tu currículum y yo pues en base a eso puedo ver qué proyecto te puedo proponer. Y yo le decía, ah, pues está muy bien. Le mandé mis tesis, le mandé mi currículum. Y como a los 4 o 5 días me responde y me dice, oye, ya vi tu currículum, ya vi el trabajo de tesis que estás desarrollando y la verdad me interesa mucho que trabajemos juntos por tu capacidad, por el desarrollo que he visto que has tenido. Creo que eres un muy buen prospecto para trabajar con este proyecto de la capa límite atmosférica de Titán y este proyecto va a estar asociado directamente a Dragonfly. Entonces te vamos a meter directamente al grupo de investigadores. Vas a ser un estudiante investigador asociado. Y para mí fue como a ver, ¿cómo voy a estar en Dragonfly? Y me dice, no, sí, vas a estar en el proyecto de Dragonfly. Vas a asistir a todas las reuniones mensuales, vas a aportar al proyecto, vas a recibir de primera mano toda la preparación que tienen los científicos que ya están trabajando como tal en su área laboral. Y para mí fue como, wow, o sea, tardé como varios días en salir como del shock porque fue algo que me vino como muy de repente. Y si bien podemos decir que fue como un golpe de suerte porque yo no sabía que este doctor trabajaba con el proyecto Dragonfly, pues me alegra y me hace sentir muy bien saber que me lo ofreció por haber visto los proyectos que desarrollaba. Y por haber visto como la capacidad que tenía en mis tesis principalmente. Bueno, pues muchísimas felicidades y pues se nota la capacidad, ¿no? Simplemente a veces uno prejuzga, ¿no? Por rasgos, pero al final de cuentas no hay que juzgar al libro por la portada porque el contenido es el que te puede dar mucho más valor de lo que te puede dar una portada, ¿no? Otras Claro. preguntas, igual que vi ahí donde se estaban peleando en los comentarios de la publicación que hice, es si alguna vez tuviste algún tipo de apoyo por instancias gubernamentales o recibiste algún tipo de apoyo. Sí, afortunadamente, bueno, desafortunadamente y afortunadamente, pues sí, pasamos muchísimas carencias cuando fui estudiante o estudiante de pregrado. Pero afortunadamente, pues por esta misma motivación que yo tenía como de dar lo mejor en la escuela, pues el demostrarle a mis papás que pues era una muy buena inversión, pues siempre tuve buenos promedios, o sea, no voy a decir que era el mejor, pero siempre tuve buenos promedios. Y pues eso mismo me abrió las puertas para tener diferentes becas. Yo, por ejemplo,
En mi educación básica tuve la beca de oportunidades que daba el gobierno federal. Cuando yo entré a estudiar en el Instituto Campechano, a mí me dieron la beca de exención de pago del instituto. Y mientras estaba ahí, tenía la beca de oportunidades y la de Campeche Premio al Futuro. La de Campeche Premio al Futuro me la dio la Fundación Pablo García. Y fue donde yo conocí al maestro Medina Farfán, que considero que es amigo mío. Él me ofreció esta beca precisamente porque yo de la secundaria recuerdo que salí creo que con 9.9 de promedio. Y fue gracias como a este conjunto de becas que pude estudiar mi preparatoria y mi universidad, porque pues sí era demasiado para nosotros, al menos para mi familia sí era una carga muy, muy, muy grande, el hecho de tener que salirme a las 4 de la mañana, regresar a las 8 o 9 de la noche, estar ahí trabajando, estudiando, haciendo tareas, como que siento que si no hubiera sido por muchos apoyos que me dieron las instancias gubernamentales, incluso terminar la carrera iba a ser como muy complicado para mí. Qué bueno que tuviste esos apoyos. Y por el momento ninguna instancia se ha acercado para financiar, no sé, los proyectos o algo por el estilo. De mis proyectos actuales, me acaba de hablar la Liconsa. Hace aproximadamente como 2 horas, justo a 2 horas hace ratito, que ellos me van a apoyar con lo que es el pasaporte para que yo pueda irme a Estados Unidos. Y pues ahorita, lejos de lo que muchos piensan, como uno es estudiante de posgrado, realmente no ganamos muchísimo. Lo que tenemos nos da apenas para vivir. La ciencia en México está muy precarizada y realmente si nos dedicamos a esto es por el amor a la ciencia. Y pues ahorita andamos buscando eso, a ver si juntamos un poquito de dinero para poder sacar el pasaporte, porque ya nos hace falta, necesito ya, más tardar marzo, muy, muy tardado abril, yo ya estaré en Estados Unidos. Qué bueno, pues alguna de las personas que esté viendo, que vaya a ver esta transmisión en vivo y que guste apoyar a Guillermo, mira, la plataforma está abierta para apoyar estos proyectos. Vamos a estar aquí difundiendo toda la información, todo lo que esté pasando pues a tu alrededor. Y bueno, ya tocaste ese tema de la ciencia en México. Coméntanos un poquito de qué es lo que pasa en México, por qué nuestro país no se ha desarrollado en eso, si tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Qué es lo que consideras tú? Hay dos vertientes en México, la academia buena y la academia mala. Y ambos tienen problemas. Y quisiera pues, puntualizar un poquito eso. Primero hablemos de la academia buena, la academia idealizada en el que somos científicos, hacemos nuestra mayor labor, etcétera, ¿no? La academia buena produce muchos artículos, la academia buena tiene muy buenos proyectos de investigación, tiene proyectos excelentes, buenos investigadores, buenos estudiantes. ¿Cuál es el problema de la academia buena? Que no se le da visibilidad. Hay muchos proyectos que son muy interesantes que no se les da visibilidad. Y al no darles visibilidad, la sociedad o no confía en ellos o ni siquiera saben que existen. Tengo compañeros que trabajan en cosas que digo, wow, o sea, realmente tengo conocidos que yo digo, no, pues ellos hacen proyectos incluso más interesantes que el mío y no son conocidos precisamente porque como que todos se cierran en un mismo círculo. Y más que nada, a veces también la sociedad como que los encasilla en eso como de que, ah, pues no entiendo tu proyecto, así que no sirve para nada. Y no, realmente son proyectos aplicables a nuestra realidad, pero que simplemente las políticas públicas no los acojan porque ni siquiera entienden el proyecto del que están hablando. Entonces, esa es por un lado la academia buena. La academia mala, que es como de lo que nadie quiere hablar, pero que todos sabemos, al igual que toda nuestra sociedad y que todo nuestro país, también hay corrupción.
Es triste, pero es una realidad. Y hay unos pocos, la academia mala, por así decir, son pocos, son contados. Pero por esas personas, digamos que nos afectan a todos, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años el gobierno federal habló de los fideicomisos y de por qué se debería de extinguir los fideicomisos a la ciencia. O sea, sacaron casos de personas que lucraron con estos fideicomisos y realmente el gobierno tenía toda la razón. O sea, esas personas no tenían por qué haber recibido esos fondos económicos. Pero por estos poquitos, pon tú, fueron cinco casos muy sonados, extinguieron 74 fideicomisos completos. Entonces, muchísimas personas, muchísimos proyectos, muchísimos, digamos, muchísima investigación se quedó sin fondos por cinco, cuatro o cinco personas que recibieron dinero de forma ilícita. Y no digo que esto continúe, y también quiero hacer esa aclaración. O sea, quizás una mejor solución hubiera sido poner mayores restricciones para ese dinero o mejores auditorías para que no volviera a suceder. Pero fue como muy sencillo decir, no, pues se los vamos a quitar a todos y ya, ¿no? Entonces, como que por esta corrupción nos afectaron a todos. Y no digo que sea problema del gobierno federal, creo que fue más problema de las personas a las que nosotros conocemos como vacas sagradas. Porque son científicos tan bien posicionados y como tan respetados en sus áreas, que ya nadie se atreve a cuestionar lo que dicen. Entonces, es algo que tenemos que erradicar, es algo que dentro de la academia tenemos que extinguir, porque realmente nos está afectando a todos. Es un detalle pues, que afecta al país por completo y Sí. pues nos vemos mermados, nos vemos estancados por ese tema y que ojalá en algún tiempo pues esto deje de ocurrir, ¿no? Porque hay científicos muy buenos, hay Claro. maestros muy buenos, doctores muy buenos, cineastas muy buenos que pues se merman por esto, ¿no? Y tienen que ver oportunidades en otros lugares. Y sí, fue uno de esos, de los comentarios que más se repitió, ¿no? De que, ¿por qué nuestro país no está reteniendo a las personas capaces? Y pues, lamentablemente, esto es lo que pasa, ¿no? Y es muy lamentable, pero esperemos que en algún momento esto deje de ocurrir. De verdad, como mexicanos, como personas que queremos lo mejor y que nuestro país esté bien. Porque nos sentimos orgullosos, somos orgullosos de ser mexicanos, somos orgullosos de nuestras raíces, somos orgullosos de pertenecer a razas indígenas. Entonces, no sé por qué pasan estas cosas, pero lamentablemente así es la actualidad, ¿no? Y pues por parte de todos, Memo, pues muchísimas felicidades. Échate una vuelta por los comentarios, saluda a la gente que está muy contenta por ti. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Y espero que estés muy bien y que vengan mucho más éxitos, ¿no? Y pues bueno, antes de concluir, para todas las personas que vean este en vivo, va a estar disponible en Facebook, en Instagram, en YouTube. También vamos a subir el audio en Spotify para que puedan escuchar la conversación y pues ya escucharon los que quieran apoyar, la plataforma está abierta, igual Memo, si quieres hacer algún anuncio en especial, pues es ahora. Pues básicamente lo que siempre recalco es que la vida no es justa y es una realidad que pues tarde o temprano nos llega, pero el hecho de que no sea justa no significa que no debamos de intentarlo. Pues muchísimas gracias, son palabras muy sabias y espero que nuestro país o otros países que igual están en esta complicación, pues tomen tu ejemplo para salir adelante y que se puede, ¿no? Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Memo, pásatela muy bien, un saludo y un abrazo a toda tu familia y pues ahí estamos en contacto, ¿va? Muchas gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.
La vida no es justa y es una realidad que pues tarde o temprano nos llega, pero